Buenos días, Nakama, soy el Quinto Emperador y hoy os traigo la review del capitulazo, sobre todo la última palabra, azo, ¿vale? De capitulazo 1033. Es tarde, lo sé, estamos a martes, normalmente se suben la review los domingos, pero estaba en el Salón de Manga de Valencia, en la Japan Weekend, no he tenido oportunidad porque he estado de viernes a domingo, con lo que lo siento mucho por traerlo a estas horas y estos días, pero Nakamas, más vale tarde que nunca. Venimos con un capítulo que de verdad, que no es por ser fanboy, no es por ser un caliente, un queda bien, pero para mí, desde luego, de los mejores de Wano. Y es que ya sabemos que aunque Oda cuando le da por meter acción también lo suele hacer bastante bien, cuando le da por meter trama, historia y profundidad a personajes, ahí es cuando Oda de verdad se la saca. Y este capítulo ha sido uno de esos. Pero Nakamas, antes de empezar con la review del capítulo 1033, es muy importante lo que os voy a decir. Y es que estamos en el último día de noviembre y dijimos que teníamos que conseguir, bajo cualquier concepto, llegar a 150.000 Nakamas antes de que acabara el mes. ¿Eso qué quiere decir? Hoy es el último día. Estamos a menos de 100 Nakamas para conseguirlo, así que por favor, Nakamas, me encantaría que os suscribierais al canal, ahora sí que sí, más que nunca, para conseguir ayudarme a lograr ese objetivo. Estamos a 3 horas desde que se ha subido este vídeo de conseguirlo, con lo que si puede ser, Nakamas, me encantaría que os suscribierais para conseguirlo ya por un tema de orgullo. Ahora sí que sí, Nakamas, no me enrollo más y comenzamos con la review del capitulazo 1033. Y es que el capítulo da comienzo con una de las situaciones más interesantes de Onigashima y en la cual va a girar prácticamente en torno a todo el capítulo. Zoro versus King, donde vemos que Enma le está dando problemas a Zoro, como quedó claro en el anterior capítulo. Y King se da cuenta de ello, pero le vale totalmente vergas y se dispone a ir a por Zoro. Total, que coge Zoro y le clava una de las katanas, a lo que King dice, diste en el blanco. Esto no lo entendemos, hasta que pasan poquísimas viñetas y vemos que de repente pues le ha clavado a King la katana. ¿Y King qué hace? Explota, así, por toda la cara, explota. Además, se ve desde lejos la explosión y se entiende que es bastante bulliciosa, bastante poderosa y grande. Esto se queda de lado y vamos a Sanji versus Queen, ¿vale? Una simple conversación muy corta, pero que ya te suelta, que Oda ya te la suelta. Y es que Queen se empieza a reír y le dice, ah, ¿estabas hablando con el cazador de piratas? Es decir, vemos que en el capítulo anterior Sanji le pide a Zoro que si se le va la olla que le mate, ¿vale? Estaba teniendo esa conversación. A lo que Queen le dice a Sanji que es imposible que Zoro sea capaz de derrotar a King por el simple hecho de ser de la raza lunaria, una raza de supervivientes que bajo cualquier circunstancia ambiental y del mundo, que el propio mundo y su naturaleza dé, esto es importante, son capaces de sobrevivir. Y de hecho Sanji también plantea una pregunta a Queen que nosotros seguramente nos hayamos hecho. Y es que si tan supervivientes son de cualquier situación de entorno del mundo, entonces ¿por qué están casi extintos y King es el único? A lo que Queen dice que él, que no tiene ni idea, yo ya os lo digo, Nakamas, el gobierno mundial. Hice una teoría hace poco en la que explico un poco sobre la raza, su historia. Es una teoría, obviamente son datos pues inventados a base de datos que tengo, es decir, es una teoría, ¿vale? Os la dejaré al final de este capítulo para que podáis chequearla, pero en este, tras este capítulo 1033 se potencia mucho la teoría que yo hice sobre King y su raza, la cual efectivamente eran la raza más poderosa del mundo, capaces de adaptarse a cualquier situación, invencibles hasta que llegó el gobierno mundial y se los cargó a todos. Volviendo al capítulo, dejamos de lado el enfrentamiento entre Queen y Sanji para volver otra vez a la parte interesante, Zoro contra King. Vemos que Zoro ha recibido la explosión y dice que menos mal que utilizó haki de armadura porque si no ahora mismo ya estaría en el otro barrio con su acompañante Queen. Total, que Zoro no entiende qué es lo que ha pasado y obviamente ninguno lo entendemos. Lógicamente es algo debido a la raza lunaria. Desconocemos qué es, pero ya vemos que tiene fuego detrás y que según le clavas explota. La raza lunaria tiene misterios todavía pendientes de resolver, que la verdad que dan mucho interés a esta raza. Y para más Inri, una más, Nakama. Si es que vemos que Zoro ya se pone serio, prepara un Itoryu y hace un Shishi Son Son, uno de los ataques más característicos y dichos por el mismo Zoro en este capítulo, más poderosos de nuestro querido Yonkou Peliverde. Y es que aquí está interesante la cosa porque vemos que le mete un corte que en principio debería derrotar, matar o por lo menos hacer daño a King, y cosa que no es así. O sea, le mete un corte y como si fuera Basil Hawkins con su Akuma no Mi, que puede transmitir el dolor a otro, y él se queda tan tranquilo. Pues algo así, o sea, no le ha transmitido el dolor a otro, que sepamos, pero se ha quedado tan tranquilo y hace otra vez lo de este ataque poderoso y ridículo de echarse la cabeza para atrás y soltar y lanza un rayo. ¿Qué pasa? Que según dispara King ese ataque,
Enma vuelve a tocarle los cojones a Zoro y empieza otra vez a extraerle haki. Entonces como que se medio distrae, pero a la vez consigue esquivar el ataque de King. O sea, vemos que es que Zoro no está solamente enfrentándose a King, está enfrentándose a King y a Enma. Vemos un momento bastante bonito ahora, que es que, bueno, Zoro sale volando literalmente hacia el vacío, es decir, está cayendo fuera de Onigashima, con las katanas por ahí, cada una desperdigada. Y vemos que primero consigue agarrar a Sandaiki Tetsu, ¿vale? Desde el aire, ¿vale? O sea, está cayendo y consigue agarrar a la Sandaiki Tetsu, la tercera mano del demonio. Vemos cómo es un poco el flashback de cómo consigue esa katana, es decir, en aquella tienda, en Lodgetown, cuando tira para arriba y pone el brazo, no sé qué, y resuenan las palabras del señor que se la vendió, de que no podía venderle esa katana porque se sentiría que si le pasa algo malo ha sido indirectamente el propio vendedor, bla, bla, bla. Vemos que King dice que es ridículo que un espadachín esté yendo, dando su vida por salvar una katana, algo que realmente dice mucho de Zoro. Y vemos que de forma indirecta, o por lo menos como yo lo entiendo en este capítulo, King salva, entre muchas comillas, a Zoro de caer al vacío, ¿vale? Y es que le mete una patada que lo manda de nuevo a Onigashima. Obviamente le hace daño, pero bueno. Y tras esa caída, al lado ve la Wado Ichimonji, la katana blanca de la boca perteneciente a Kuina. Al igual que con la Sandaiki Tetsu, Zoro se alegra de ver a la Wado Ichimonji y dice, menos mal que estás aquí, y procede a otro mini flashback. Primero, cuando Zoro de pequeño le pide al maestro, a su maestro, que le dé la katana perteneciente a Kuina y cómo este acepta. Y después vamos a lo reciente vivido al principio del arco de Wano, donde explica cómo la Wado Ichimonji y Enma fueron hechas por un mismo autor. Bueno, autor, no sé cómo, creador, artesano, coño, artesano, que no me salía. Un artesano llamado Shimotsuki Kozaburu. Se queda ahí la situación, King sigue yendo a por Zoro, Zoro recupera su última katana, la más problemática, Enma, y de hecho vemos que según la agarra, otra vez está con el brazo lleno de haki y como bastante flaquito, es decir, sigue robándole haki. Y aquí volvemos a otro pequeño flashback donde Momonosuke le dice, me han dicho que no puedo decir Shunachi, Zoro, a lo que Zoro le dice que él es que tampoco lo usa, pero que realmente se lo escuchó a un viejo de la aldea, pues que bueno, que no sabía quién era, más adelante cuando murió descubrió que era el abuelo de Kuina y aún más adelante descubrió también su nombre, Shimotsuki Kozaburu, toma ahí. Y ahora es cuando entramos al flashback ya más serio y que además me alegra mucho porque da un poquito más de profundidad a Zoro. Si algo destacábamos de Zoro es que, al igual que los demás Mugiwaras, tiene un pasado triste, con Kuina falleciendo, consiguiendo su katana y demás y tal y cual, pero le faltaba un poquito de profundidad respecto a otros personajes como por ejemplo Nico Robin o sobre todo Sanji, que actualmente yo creo que es el Mugiwara con más profundidad de todos, pues Oda se ha dedicado a darle un pelín más a Zoro, un personaje que ya digo que escaseaba un poquito. Vemos cómo Zoro habla con Shimotsuki Kozaburu, el que más adelante descubrimos pues efectivamente que creó a Enma y la Wado Ichimonji. Y Zoro le pregunta a este señor que a ver si él en un pasado fue samurái, a lo que él le dice que se calle la boca porque por esta zona hay marines y no le interesa pues que le capturen, que sea perseguido por ellos. A lo que, bueno, pues vamos entendiendo que efectivamente lo fue, que él es un artesano que creó estas dos katanas. Y un dato muy curioso es que en un SBS de hace ya pues no sé cuándo le preguntaron por las caras que tendría cada katana de Zoro, a lo que la Wado Ichimonji coge y nos pone esta cara, ¿vale? La katana blanca de Kuina le pone esta cara y decimos, joder, qué feo es, Oda, por favor, ponle un aspecto épico, ponle algo. Bueno, pues Oda aquí por lo visto no seleccionó esta pregunta por echarse unas risas, sino que la seleccionó intencionadamente porque esa cara es terriblemente parecida a la cara del creador de la Wado Ichimonji, ¿vale? De hecho, yo diría que es la misma cara, simplemente que en la katana es con una cara más juvenil, de cuando era más joven, y actualmente vemos pues la cara del señor ya bien cascado, y en el East Blue tranquilamente fumándose su pipa con a saber qué. Vemos pues que Zoro de pequeño pasa un poquito de él y se pone ahí a repartir hostias con sus katanas de madera a palos, pues bueno, para entrenar básicamente, a lo que Shimotsuki Kozaburu le dice que a ver si el dojo ya le aburre acaso, porque está entrenando ahí y no en el dojo. Con lo que, a lo que Zoro dice que está aburrido de que Kuina siempre le gane. Kozaburu coge dos katanas y se las lanza a Zoro. Dos katanas de verdad, que ya él destaca que no son tan poderosas como podría crearlas antes, pero que no dejan de ser katanas afiladas de verdad. Y aquí Kozaburu da una lección que no solamente le sirve a Zoro, sino que a nosotros también nos puede ser de gran utilidad.
Y es que, bueno, pues un artesano de katana, no sé qué, pues nosotros nos podemos esperar que pueda decir cualquier cosa, en plan, las katanas han sido creadas para defender a la gente de la muerte, no sé qué, no sé cuál. Pues no va por ese lado bonito, ni mucho menos, va por un lado mucho más oscuro. Y Kozaburo remarca que las katanas son creadas, nacen exclusivamente para matar a la gente, que cuantas más muertes se lleve por delante la katana de Zoro, o sea, una katana cualquiera, perdón, en realidad, que mejor katana será. Y que cada katana realmente tiene una personalidad. Unas tienen personalidades más fuertes y otras más débiles. Pero que un buen espadachín siempre va a imponer su personalidad ante la katana, de tal manera que la katana acepte a ese espadachín como su dueño. Y aquí hace un tema muy interesante, y es que explica que si realmente las Yoko, es decir, las espadas malditas, como las Sandai Kitetsu que tiene Zoro, si realmente son malditas, pues dice que eso es una tontería absoluta, que no hay espadas malditas en este mundo, sino que realmente hay katanas con más o menos personalidad, y que si un tío es débil y la katana tiene mucha personalidad, como es el caso de las Kitetsu, es decir, las Sandai Kitetsu de Zoro, por ejemplo, pues que se va a cargar al tío, o sea, le va a extraer todo el haki, le va a matar o le va a hacer lo que sea. ¿Qué pasa? Pues que la Sandai Kitetsu, por lo visto, aceptó a Zoro desde el principio como dueño, porque Zoro siempre ha tenido una personalidad potente. Ahora estamos viendo que Enma tiene una personalidad bastante más fuerte, incluso al propio Zoro, después del time skip y todo, le está causando problemas. No es que Enma esté maldita, es que Enma es muy poderosa, Enma es muy exigente, con mucha personalidad, y le está poniendo a prueba a Zoro. Y Zoro en este mismo capítulo se da cuenta de ello y ve a Enma ahí clavada y se atreve a cogerla con su brazo repleto de haki, esta vez un brazo ya más musculoso, es decir, regulando ya bien los niveles de haki, y dice que acepta el reto, Enma. O sea, vemos que Zoro va a pelear porque Enma le acepte. Me extrañaría ya que después de toda la batalla y todo, y una vez Enma la haya aceptado, Zoro decida dejarla. Yo creo que Zoro va a decidir finalmente quedarse con Enma, uno, porque Enma le ha aceptado como dueño, después de eso estaría feo que no, y por otro lado, porque su suya es una espada negra, y la gracia de Zoro, yo creo que sería que las tres katanas que tiene las convierta él en negra. Su suya es una espada negra, es un tesoro de Wano, perteneció a Ryuma, se va a quedar ahí. Zoro va a aceptar a Enma, Enma va a aceptar a Zoro, y él será quien la vuelva negra. Y ahora vamos a un momento brutal, legendario, o sea, algo que llevábamos pues 1032 capítulos esperando, que en el anime se adelantaron un poquito, pero se marcaron un triple bueno que al final ha acabado entrando, pero en el capítulo 1033 acaba sucediendo, Nakamas. Y es que vemos que Zoro agarra a Enma mientras está pensando en, pues, vale, acepto el reto, no sé qué, no sé cuál, y vemos que hay por ahí, pues, unos piratas bestias randoms viendo cómo Zoro y King se están enfrentando, y dicen, oh, ese es el cazador de piratas, tenemos que cortarle la cabeza, no sé qué, no sé cuál, están ahí, pues, parloteando, y de repente, sin razón aparente, ¡pum!, todos caen desplomados bajo un haki del rey. Un haki del rey que no es de King, para que dejen de molestar. Un haki del rey que no llega desde la azotea, ni de Kaido, ni de Luffy. Un haki del rey que no es de Kid, puesto que está enfrentándose a Big Mom. Un haki del rey que el propio King reconoce de quién es. Nakamas, Zoro tiene haki del rey. Un haki del rey también conocido como haki del conquistador, ¿vale? Es decir, ese haki que tiene la gente que intenta aspirar a llegar lejos, a ser el número uno en algo. Y en este caso King le dice, veo que tú también quieres llegar a ser un número uno de algo, ¿no es así? A lo que Zoro le vienen las palabras de Luffy, según le reclutó en la tripulación, y dijo, el rey de los piratas no puede conformarse con un espadachín que sea menos que el mejor espadachín del mundo. Y vemos que Zoro, a raíz de este haki del rey, ha dejado claro a King que efectivamente él está cerca y él quiere conseguir ese puesto de mejor espadachín. Y cierra el capítulo diciendo que efectivamente él lo va a ser el mejor espadachín del mundo, porque no puede faltar a la promesa ni de su capitán ni de su mejor amiga. Y con eso, Nakamas, cierra un capítulo 1033 que de verdad os digo que para mí uno de los mejores de Wano. No voy a decir el mejor, pues porque hay muchos capítulos y muy buenos, tanto de acción como de trama, pero que desde luego se puede colocar en uno de los mejores capítulos de Wano y de Onigashima, sin ninguna duda, donde confirmamos que Zoro tiene haki del rey, donde entendemos el funcionamiento de las katanas, tanto malditas como no malditas, 1033 capítulos después, donde conocemos a Shimotsuki Kozaburo, y donde vamos viendo que el pasado de Zoro se va hilando a un presente que posiblemente tenga muchas cosas todavía por delante. De verdad que me ha parecido un capítulo emocionante, a más no poder, y me dio una rabia no poder leerlo en directo con vosotros, porque estaba de viaje, que no os podéis hacer a la idea.
Y con esto nada más terminaría la review del capítulo 1033. Espero que os haya gustado. Recuerdo que estamos ya a puntísimo de llegar a los 150.000 suscriptores. Está en vuestras manos que lleguemos antes de que se cumplan las 0000, ya pase a ser 1 de diciembre y no hayamos cumplido el objetivo. Así que nakamas, por favor, me encantaría que me ayudéis a ello. Si por otro lado os ha gustado también este vídeo y el capítulo, me encantaría que os regalarais un likecito. Y nada más, nakamas, nos vemos pronto con muchos más vídeos y directos en el YouTube morado. Un saludo, nakamas, y hasta mi próximo vídeo.